¿Cómo? ¿Has enviado mi tarea? Ahorita la estoy enviando ya, disculpa, mi hija. Ok, buenos días, Piero. Bienvenido a la clase. Vamos a esperar el buenos tiempo. Días, profesor. Vamos a esperar el tiempo estimado que se ha dicho que son 5 minutos. Estamos, ¿no? Estamos no, por cumplir el segundo. Sí, minuto. Vamos a esperar. Vamos 2 minutos o esperamos 3 minutos más y comenzamos la clase. Listo. A ver, vamos a iniciar entonces la clase. Profe. Dime. Profesor, soy un alumno y los demás juntan. No sé, hijo, no sé. ¿Y ahora? Vamos a iniciar nomás nosotros.
Ok, profesor, un alumno, vamos a responder, soy yo. Hoy tenemos geometría, ¿verdad? Geometría. El tema que tenemos que tener hoy día es cuadriláteros, si no me equivoco. Hoy estamos 11 de agosto de 2020. Ya, hoy le vamos el tema de cuadriláteros. Cuadriláteros 1, definición y propiedades fundamentales. El tema es el tema número 12. Tema número 12, cuadrilátero. Uno, primera parte. Vamos a dividir esta clase de cuadriláteros en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de su definición y de las propiedades fundamentales. Ya, a ver, tus compañeros no han podido ingresar, Piero, porque tienen problemas. A ambos, bueno, en el caso de Ariana, le cortaron la luz. En el caso de Giancarlo, no tiene internet. Se le fue la señal de internet. Entonces. Profe, sí, a mí también. Bueno, la mañana entré a clases yo. Se me estaba yendo el internet, pero ingresé. Con tal de no faltar a la clase. Yo, claro, sí, yo no falté a la clase. Yo sí estoy acá. Mi mamá, ayer se fue el internet de ella y ahora ya lo pagó y yo tengo internet hasta el otro mes. Muy bien, me parece perfecto. Vamos a trabajar entonces. Ya, profe, seguimos con la clase de geometría. Así es, vamos a continuar con la clase de geometría. Vamos a ver nuestra guía. Geometría. Geometría, acá está. Ok. Primero comenzamos diciendo, Piero, ¿qué cosa es un cuadrilátero? A ver, ¿qué tú entiendes por cuadrilátero? ¿A qué crees tú que nos referimos cuando hablamos de cuadriláteros? Como tipo uno así, como de cuatro lados. Ajá, es una figura geométrica, pero plana, que tiene. Pero lo que quiero hacer yo, la pregunta, profe, bien, es que ¿cómo es? Mira, por ejemplo, puede ser así, puede ser como, no sé, ¿qué imagen es? Si tiene cuatro lados. A ver, te voy ¿cuadrado? A decir. Claro, por ejemplo, un cuadrado es una figura geométrica que tiene cuatro lados. Cuatro. Una figura geométrica, así como el cuadrado. Rectángulo. El rectángulo. ¿Qué otra figura geométrica conoces de cuatro lados? Que sepa su nombre. Déjame un ratito, profe. No te preocupes, piénsalo. ¿Obtuso? No, a ver, ya me dijiste el cuadrado, me dijiste el rectángulo, está muy bien, esas dos figuras tienen cuatro lados, está perfecto, pero hay muchas más. ¿El círculo? No, el círculo no tiene cuatro lados, hijo. El círculo es redondo. Claro, no tiene lados, digamos, definidos. A ver, profe, déjame acordar uno, obtuso, rectángulo. El rombo también tiene cuatro lados. Entonces estamos hablando de el cuadrado, el rectángulo. Ah, claro, sí, claro. El rombo tienen cuatro lados, ¿ya?
Ahora mira, ve. Entonces, conclusión. Ponemos nosotros así. Un cuadrilátero. Es una figura. Es figura. Una figura geométrica. Que tiene cuatro lados. Que tiene cuatro lados. Cuatro lados. Cuatro vértices. Okay. Cuatro ángulos. ¿Correcto? Eso es un cuadrilátero. Una figura geométrica que tiene cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos. ¿Correcto? Bien. Ahora, estos cuadriláteros se van o van a tener, como bien está denunciado acá, van a tener elementos, elementos y propiedades. ¿Correcto? A ver. Yo te digo acá, en esta figura será un cuadrilátero, lo voy a dibujar, y tú me vas a decir si es o si no es un cuadrilátero. Vamos a ver. Ok, profesor. ¿Esa figura será un cuadrilátero? Sí, profe, tiene cuatro lados. Así es un cuadrilátero. A ver, fíjate bien en esto. Te habíamos dicho, según el enunciado de la definición de los cuadriláteros, que tiene cuatro vértices. Muy bien. Vértice A, el vértice es las esquinas donde se forman los ángulos. Vértice B, vértice C y vértice D. Ahí están los cuatro vértices. Tiene cuatro lados. Vamos a poner acá. Vértices. Ya sabemos que son A, B, C y D. A, B, C y D. Lados. Cuatro, cuatro, cuatro. El lado... Desde A hasta B, este es uno de los lados, de A hasta B. El segmento AB es un lado. Otro lado, el segmento BC es otro lado. CD. Y además, AD, ¿no? Desde A hasta AD, B. AD. Ahí están los cuatro lados. AB, BC, CD. Y AD, ahí están los cuatro lados. Y también tiene ángulos, que son cuatro. ¿Quiénes son? Miramos acá. Acá están los ángulos. Este ángulo de acá, tres, cuatro ángulos. A cada uno de ellos le voy a dar un nombre. Minúscula, ¿ya? Para la A mayúscula, A minúscula. B minúscula, C minúscula y D minúscula. Muy bien, ahí están los ángulos que son acá en este caso A, B, C y D. Entonces tenemos el cuadrilátero y los elementos que lo componen. ¿Cómo denotamos un cuadrilátero? Para no escribir toda la palabra cuadrilátero, dibujo pequeñito la forma que tiene el cuadrilátero que me den. En este caso es un cuadrilátero que tiene esta forma, entonces yo voy a poner así, el cuadrilátero, y diré, cuatro lados. Cuadrilátero ABCD, así se va a llamar, ABCD. El nombre que va a llevar un cuadrilátero va a determinar, se va a dar por lo que, el nombre que reciba cada uno de sus vértices. En este caso, ABCD. Si tuviéramos MNPQ, se llamaría MNPQ, pero tenemos ABCD. Así se va a denotar
a un cuadrilátero de esta ABCD, forma. ABCD. Dibujando el cuadrilátero y poniéndole sus letras, sus vértices. Para no escribir toda la palabra cuadrilátero, se escribe así. ¿Ya? Ahora, hay una propiedad muy importante que se cumple en toda cuadrilátero. Esa es la primera propiedad fundamental, fíjate. Y vamos a poner por acá, propiedad fundamental. Propiedad fundamental. Esa propiedad se va a cumplir siempre. No te olvides, por favor. Mira, vamos a recordar un poco las clases anteriores. Cuando nosotros hemos trabajado triángulos, teníamos una propiedad fundamental de los triángulos que era que si yo sumo los ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿qué obtenía como resultado? ¿Cuánto deberían sumar los ángulos internos de cualquier triángulo? ¿Te acuerdas? El intro clases. ¿Te acuerdas? Te estoy preguntando. No hay problema si no te acuerdas, hijo. Necesito saber solamente para tomarlo como referencia con el tema de hoy. Los ángulos internos, Pierito, de cualquier triángulo, no importa su tamaño, no importa su forma, rectángulo, debe ser siempre 180 grados en todo triángulo. Si el triángulo es grande, es pequeño, es gigante, es escaleno, es equilátero, es isósceles, es acutángulo, es obtusángulo, cualquier triángulo que exista, siempre va a tener la propiedad de que si yo sumo los ángulos interiores, que son tres, isósceles, yo sumo los ángulos interiores, que son tres, siempre voy a obtener como resultado 180 grados, no importa qué triángulo sea. ¿Equilátero? No importa qué triángulo sea, siempre va a sumar 180 grados, ¿correcto? Siempre. La suma de los tres ángulos que están en el triángulo siempre va a ser 180. Siempre va a ser 180. Siempre va a ser 180 grados. Siempre. Entonces, si yo tomo como referencia eso a los cuadriláteros, en todo cuadrilátero se va a cumplir la propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores, suma de ángulos interiores, es decir, este ángulo más este ángulo más este ángulo y más este ángulo, la suma de los cuatro ángulos de cualquier cuadrilátero siempre, eso es siempre, será igual a 360 grados. En un cuadrilátero, si yo sumo sus ángulos internos, siempre tiene que darme 360 grados. No puede ser otra cosa. Siempre que yo sume los cuatro, tengo que obtener 360 grados como resultado. Nunca va a cambiar. No te olvides de eso, es muy importante porque lo vas a utilizar para resolver problemas. ¿Ya, Piero? Dime. Cada lado vale 90. No necesariamente. Este puede valer 60, este 100, este 50, la diferencia. Sí, entonces. Yo no estoy diciendo, Pirito, que sean iguales. Estoy diciendo que tengo que sumar los cuatro y el resultado va a ser esto. Pero no es que los cuatro sean iguales. ¿Sabes cuándo va a ser eso, que cada ángulo mida 90? Solamente en dos casos. ¿Cuáles son esos casos? En las figuras llamadas cuadrado
y rectángulo. Solamente en estos casos, los ángulos todos van a medir 90. 90, 90, 90 y 90. Me da 360. Solamente cuando hable del cuadrado y del rectángulo. ¿Y por qué? Porque en un cuadrado los ángulos son rectos. Y en un rectángulo los ángulos son rectos. Pero en las demás figuras no es así. Si yo te pongo un trapecio, ninguno de sus cuatro ángulos son rectos. Entonces, como no son rectos, yo no puedo decir que este mide 90, este mide... No, no mide 90. Eso se va a cumplir solamente en estas dos. Pero siempre se va a cumplir que los cuatro juntos deben medir 360, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchos problemas del capítulo de hoy y de lo que vayas a ver en adelante te van a venir para que puedas utilizar esta propiedad fundamental y te va a ayudar mucho para resolver esos problemas. Bien, estamos hablando ahí entonces de la propiedad fundamental, de que la suma de ángulos interiores de cualquier cuadrilátero siempre va a ser igual a 360 grados, ¿correcto? Además, un cuadrilátero también tiene diagonales, ¿ah? Mira, ve, yo tengo un cuadrilátero, vamos a poner acá, no sé, un cuadrado, vamos a poner. Ahí está mi cuadrado. Mi cuadrado se llama ABCD. Ya está, en ese cuadrado tengo cuatro vértices, ¿quiénes son? A, B, C y D. Tengo cuatro ángulos, que son los que se encuentran aquí adentro, ¿no? Ahí están mis ángulos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D. Muy bien, pero también tengo lados. Lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. Muy bien. Además, es de eso que ya yo conozco, también le voy a agregar diagonales. Fíjate mis diagonales. Esas diagonales se van a formar acá. Desde cualquiera de los vértices. Si yo estoy en el vértice A, quiero trazar una diagonal. Lo atraso hacia el vértice opuesto. ¿Hacia dónde? Hacia C. ¿Puedo trazar otra diagonal? Sí. Desde A, ya no. Porque puedo trazar diagonal hasta C. Pero si yo trazo hasta A, hasta B, ya no es una diagonal. Pues si yo trazo acá una recta de A hasta B, voy a formar el lado del cuadrado. No lo puedo hacer. Si yo trazo desde A hasta D, también será un lado. Diagonal es la que va hacia el lado opuesto. ¿Ya? Entonces, desde B también puedo trazar una diagonal hasta D. Entonces, un cuadrado tiene dos diagonales. ¿Ya? O todo cuadrilátero tiene como máximo dos diagonales. Cuando veamos la clase de polígonos, que es más adelante, nos vamos a dar cuenta que hay fórmulas para hallar la cantidad de diagonales en determinadas figuras. Sobre todo las más grandes, que son más complejas. Pero en este caso, un cuadrado tiene, o una figura de cuatro lados, tiene dos diagonales en total, nada más. Muy bien. Entonces ya sabemos, adicionalmente a eso, que un elemento más de los cuadriláteros son las diagonales. Diagonales. Las diagonales, en este caso, son AC y BD. Ya está. Muy bien. ¿Qué más podemos ver acá? Ah, podemos estudiar esta propiedad. Mira. Hay una propiedad que me va a ayudar mucho también. Propiedad. Esta propiedad adicional que vamos a ver el día de hoy, aquí lo vamos a poner así, adicional. Nos va a ayudar en la resolución de problemas también. A ver, si nosotros tenemos la figura siguiente.
ahí. Y tenemos esto, esto. Y acá. Y este es un cuadrilátero que se va a llamar cuadrilátero A, B, C y D. ¿Ya? En ese cuadrilátero tengo cuatro ángulos, pero sobre los ángulos inferiores. A ver, mira. Tengo acá un ángulo, voy a ponerlo de otro color. Tengo acá un ángulo, tengo un ángulo acá, tengo un ángulo acá y otro ángulo acá. Cuando suceda que en estos dos ángulos interiores se generan dos bisectrices, ¿qué cosa es bisectriz? Retrocedemos en el tiempo a la clase que tuvimos de ángulos. Una bisectriz es aquel rayo que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Quiere decir que a un ángulo lo parte, lo divide en dos partes iguales. Si el ángulo medía 20 y yo trazo una bisectriz, ese ángulo se dividirá en dos ángulos más pequeños de 10 grados cada uno. Si el ángulo medía 100, ese ángulo se dividirá en dos ángulos de 50 grados cada uno. Eso es lo que hace la bisectriz. Lo divide en dos partes iguales. Entonces, trazo mi bisectriz acá. Acá. Estos dos ángulos son iguales. Y esta otra bisectriz acá. Estos dos ángulos también son iguales. Fíjate bien. Acá tengo que estos ángulos que están acá son iguales a estos ángulos. Son iguales. Ojo. Pero el cruce de estas dos bisectrices genera un nuevo ángulo. ¿Ese ángulo cuánto medirá? Para hallar el valor de este ángulo que está acá, me voy a apoyar en una fórmula. ¿Ya? Y mira, ve. Acá me quedaron dos ángulos libres. Y le voy a poner en minúscula, así como hacía acá, sus valores. Acá este ángulo va a ser el ángulo A minúscula, porque pertenece al vértice A mayúscula. Y acá B minúscula. Muy bien. Entonces, X, este ángulo de acá, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, A más B, el ángulo A más el ángulo B dividido entre. Con esta fórmula hallo el valor de este ángulo que está acá. Esta fórmula debo aprendérmela. Entonces, si yo tengo un ángulo que se genera por la intersección de dos bisectrices interiores en un cuadrilátero, se vaya sumando los dos ángulos que no intervienen, divididos entre. Bien, antes de continuar ya con la parte práctica, voy a mandar la imagen de la pizarra para que lo puedas copiar luego en tu cuaderno. Y continuamos.
Ok. Ok. Bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a trabajar nuestro texto. Página 48, por favor, en la parte inferior, página 48 del libro de geometría. Página 48 del libro de geometría. En la parte inferior dice, empiezan las actividades. Y ahí vamos a ir a comenzar a desarrollar todos los problemas que nos presentan. Muy bien. Trabajando en clase. Problema número uno ya está, no lo vamos a tocar entonces. Vamos a irnos directamente al problema número uno. Problemas, entonces, por acá. Problemas. Muy bien. Problema número dos, dijimos, ¿no? Problema número dos. Y tenemos, observa el gráfico, dice, e indica unas de sus diagonales y uno de sus lados. Ah, perfecto. Te da una gráfica como la que voy a hacer yo acá. ¿No es cierto? Y te dicen que esto es P, esto es Q, esto es S y esto es R. Entonces, me dicen, observamos el gráfico y solamente vamos a indicar una de las diagonales y uno de los lados. Cualquiera. Bueno, vamos a coger diagonales. Tenemos la diagonal PR y la diagonal SQ. Muy bien. ¿Cuál podemos hacer? Cualquiera de las dos. PR decimos. Diagonal. PR. Y lado, uno de los lados también, cualquiera de ellos. Bueno, tenemos el lado PS, el lado PQ, el lado QR y el lado RS. Bueno, quiero hallar este lado, pues el lado QR. Lado, cualquiera de los lados, QR. Puedo haber puesto cualquier otro, pero hemos decidido poner este. Bien, ahí está. Terminado el problema 2. Era solamente para saber identificar. Problema número 3. En el problema número 3 dice, grafica un cuadrilátero MNOP y traza la diagonal MO. Muy interesante. Vamos a, en el problema número 3, graficar un cuadrilátero cualquiera. Bueno, pues si queremos dibujamos el que ya conocemos, ¿no? Vamos a dibujar un rectángulo, ¿ya? Que ya conocemos. Que siempre lo usamos. Normalmente usamos el rectángulo, el cuadrado, ¿no? Vamos a usar lo que conocemos. Rectángulo. En este caso. Ya está. Rectángulo. Ahí está. Muy bien. Y dice que el cuadrilátero se va a llamar MNOP. MNOP. Ya está. Luego dice, traza la diagonal MO. Muy bien. Trazo la diagonal, pues MO, ¿no? Acá. Otro colorcito. Rojo voy a usar. Y acá tenemos la diagonal MO. Listo. Ya dibujé el cuadrilátero. Ya tracé la diagonal. Cumplí los objetivos del problema número 3. Problema número 4. Estamos identificando, nomás me estoy dando cuenta acá. Grafica un cuadrilátero FODG y traza sus dos diagonales y repasa con rojo al lado DG. Muy bien, vamos a dibujar nuestro cuadrilátero.
Otro cuadrilátero muy conocido es el cuadrado, ¿no? Vamos a dibujar el cuadrado. Muy bien, el cuadrado entonces, ahí está. Ahí está. El cuadrado. Ahí está el cuadrado, y el cuadrado se va a llamar FODG. FODG. Muy bien. Si se traza sus dos diagonales, voy a trazar. Ya está. Dos diagonales, acá hay una, porque ya sabemos que un cuadrilátero tiene dos diagonales nada más. Aquí hay una y acá hay otra. Listo, ya están trazadas los diagonales. ¿Qué más me piden? Repasa con rojo el lado DG. ¿Dónde está el lado DG? Acá está abajo. Muy bien, lo repaso con rojo. Estamos identificando figuras y sus elementos. Problema 4. Vamos a pasarnos ahora a la página 49, al problema 5. Bueno, el problema 5 ya está resuelto. Problema 6. Muy bien, problema 6. A ver, problema número 6. Tenemos ahí que dice... A ver, un ratito. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ahorita me aviso. Ya está. Dice, calcular el valor de X, dice. Bien, nosotros tenemos nuestra gráfica ahí. Ahí está. Ahí. Ahí. Y tenemos esta figura. Tenemos aquí las dos bisectrices. ¿Por qué digo que son bisectrices? Porque me están diciendo acá que estos ángulos son iguales, teta y teta. Y acá estos ángulos también son iguales, y phi. ¿Correcto? Acá es el ángulo X. Y acá tenemos el ángulo de 100. Y acá tenemos el ángulo de 70. Muy bien. Acá tenemos N, O, M y P. Perfecto. Me piden hallar X. Está X. Ah, y acá el vértice es Q. Ya está. Comenzamos a operar esto. Recordamos la propiedad adicional que hicimos aquí abajo. Que esta X era igual a la suma de estos dos. 100 más 70. Dividido entre 2. X va a ser igual a 170 entre 2. ¿Y con eso cuánto será? A ver, 170 entre 2. La mitad de 170 es 85, ¿no? 85. Como estamos hablando de ángulos, 85 grados. Y listo. Ya está. Ya está. Problema número 7. Problema número 7. Calcula X, me dice. Vamos a ver. ¿Esa X dónde está? Ahí tenemos eso. Acá. Otra vez. Y baja esto de acá. Perfecto. Acá tenemos dos bisectrices que se cruzan, que se intersecan. Y acá tenemos que estos dos ángulos son iguales porque dice que esto es beta y esto también. Acá estos dos ángulos son iguales porque dice que este es alfa y este también. Y acá me dan el valor de X. Los demás datos me dicen que este ángulo es 120, que este ángulo es 50. Y me dan los valores de los vértices, FG, HI. Igual que en el caso anterior, aplico fórmula, ¿no?
Eso sucede cuando el ángulo se forma por el cruce de dos bisectrices. Entonces tenemos X es igual a la suma de estos dos que no intervienen acá. 120 más 50. Entre 2. X es igual. 120 más 50. 170. Otra vez. 170 entre 2. Y eso me dará 85 grados. Porque estamos hablando de un ángulo adentro. Cuando hablamos de ángulos, están expresados en grados. ¿Listo? Ya está. Problema número 8. El problema número 8 ya está resuelto, no lo vamos a tocar. Problema número 9. A ver, problema número 9. Determina el valor de X. 9. Determina el valor de X. Y tenemos la siguiente figura. Tenemos por acá así. Tenemos esto que viene acá. Aquí. Y tenemos esta otra. Muy bien. Y tenemos ángulos externos. Pero es lo mismo. Acá me dicen que es un ángulo recto. Y el ángulo recto ya sabemos que es 90. Acá me dan el valor de X. Acá me dan que este es 45. Y acá me dan que este es 125. Muy bien. A ver. Acá los vértices. P, Q, R y S. ¿No? A ver, entonces, habíamos dicho que la propiedad fundamental de los cuadriláteros era que la suma de los ángulos interiores era 360. Muy bien. Si los ángulos internos suman 360, estos son los que están a su costado. También van a sumar 360. Entonces tenemos, sumamos X más ángulo recto 90. Más el ángulo de 45, más el ángulo de 125, eso me dará 360 grados. Muy bien, operamos esa ecuación. X es X más 90 más 45, 135. 135 más 25, perdón, más 125, eso será 260, ¿no? Y eso es igual a 360 grados. Muy bien, esto que está sumando va a pasar a restar. Me quedo con X. 360 menos 260. Eso me dará que X es igual, 360 menos 260, 100 grados. Siempre expreso en grados porque estamos hablando de ángulos. No olvidemos eso. Bien. Vamos a continuar, pero antes voy a enviar la imagen a tu WhatsApp. Muy bien, borramos entonces, ya lo tenemos en el WhatsApp para copiarlo. Nos hemos quedado en el problema 9.
Bien. Problema número 10. A ver. Dice, observa el gráfico e indica la medida del ángulo que falta. Observa el gráfico e indica la medida del ángulo que falta. A ver, tenemos aquí esta figura. Esto también es un cuadrilátero. 1, 2, 3, 4 lados. A, B y C. Entonces tenemos, y acá tenemos el vértice D. Acá tenemos que este ángulo mide 100, que este ángulo mide 30, que este ángulo de acá mide 200 grados, y este ángulo no lo sabemos. Ese es el ángulo que falta. Pero en todo cuadrilátero, los cuatro ángulos de adentro miden 360. Entonces, fácil. 30 más 100 más 200 más este que falta, que le voy a poner X, me debe dar 360 grados. Los cuatro ángulos deben sumar 360. Entonces sumamos acá, 100 más 200, 300 más 30, 330. Más X será 360. X va a ser igual a 360 menos, porque pasa a restar, 330. Al restar esto, tenemos X es igual a 30 grados, porque estamos hablando de ángulos. Y tengo que expresarlo en grados. Un ángulo nunca va a ser centímetros, ¿verdad? Va a ser grados siempre. Muy bien. Pasemos ahora a la página 50. Página 50, problema 11. Página 50, problema 11. Página 50, problema 11. A ver. En el problema 11 me piden graficar un cuadrilátero ABCD y traza la longitud BD. La diagonal, perdón, BD. Un cuadrilátero cualquiera, graficamos acá. Ahí está mi cuadrilátero, figura de cuatro lados. Dice ABCD, muy bien, ABCD. Ahí está, ya lo hice. Y trazo una diagonal BD. Bueno, la diagonal BD será desde el vértice B hasta el vértice C. Ya hice la pregunta 11. Es simplemente para nombrar los elementos. Número 12. Número 12 tenemos. Grafica un cuadrilátero PQRS. Grafica un cuadrilátero PQRS. Vamos a dibujar un cuadrilátero acá. Así. Ahí está, figura de cuatro lados. PQRS, dice, ¿no? PQRS. Muy bien. Dice, traza sus dos diagonales. Bueno, trazo sus dos diagonales. Acá. Las diagonales, acá tengo una, acá tengo otra. Ya lo tracé. ¿Qué sigue? Repasa con rojo el lado QR. ¿Cuál es el lado QR? Ah, ya, está acá. Y simplemente lo repasa. Ya está, ya hice la número 12. Vamos a ir al número 13. El número 13 por acá. Número 13. Ya está. Número 13. Entonces, tendremos ahí. Dice, calcula el valor de X. El valor de X es, en esta figura que me dan, ahí me dan la figura así. Acá están los ángulos. Acá tengo que esto es X. Esto es 110. Esto es 85.
y este es 80. Ya está. Hemos aprendido eso, ya sabemos que estos 4 son 360. Entonces, acá tenemos x más 110 más 85 más 80, 360. Sumemos y resolvamos la ecuación. Acá, 80 más 85, 165. Más 110, 275. Es igual a 360. Este es, está sumando acá, va a pasar a restar. Por lo tanto, x va a ser igual a 360 menos 275. X es igual a 85 grados. Y ya está. Problema número 14. El problema número 14 dice, calcula el valor de x. Entonces, al calcular el valor de x, tenemos aquí nosotros la figura que me propone. Ahí está la figura que me propone, que es A, B, E y D. A, B, E y D. Ya está. Y me dicen que los ángulos interiores son, en este caso, este ángulo va a ser X, este ángulo va a ser 110, este ángulo va a ser 120, este ángulo va a ser 50. Muy bien. Entonces acá tenemos que la suma de los ángulos internos es 360, ¿verdad? Entonces ponemos por acá así. X más 110 más 120 más 50, estoy sumando los 4, eso me debe dar 360. X entonces más 110 más 120, 330. Perdón, 230. 230 más 50, 280. Y eso será igual a 360. X será igual a 360. Este 280 está sumando a X. Pasa a restar a él. A 360. Al restar 360 menos 280, resultado será 80 grados. Siempre 80, en grados, estamos hablando de ángulos. Ya está. Número 14. Número 15. Número 15. Tenemos que calcular el valor de X nuevamente. Y tenemos ahí el valor de X. ¿En dónde? En la gráfica que me propone. Una gráfica como esta, donde dicen lo siguiente. Acá tenemos B, C. Lo tengo. Acá es A y acá es D. Y acá me dan los ángulos que están aquí afuera. ¿Correcto? Acá me dicen que este es un ángulo recto. Según la gráfica, ese es un ángulo recto. Este es ángulo de 120. Este es ángulo de 70. Y el ángulo que está en el vértice D es X. Bien. Con esos datos trabajo. Sabemos en los 4... 360. Entonces, sumamos 90 más 120 más 70 más X. Eso me debe dar 360 grados. Sumemos 90 más 120, 210 más 70, 280 más X, 360. El X se queda solo. Y este 280 pasa a restar. 160 menos 280. ¿Cuánto es? Nuevamente 80 grados.
¿Ya está? Resolvimos el problema número 15. Problema 16. Problema número 16. A ver. Calcula el valor de X. Me dan otra figura ahora. Esta figura de acá. Así. No me hago problemas por la figura. Lo que debo recordar es la teoría que me habla de que si se genera un ángulo por el cruce de dos bisectrices, ya sé cómo lo voy a trabajar, ¿no? Estos dos ángulos son iguales. Estos dos ángulos también, quiere decir que esas son bisectrices. Y acá se genera un ángulo, ¿no? Acá tenemos el ángulo de 100 y acá tenemos el ángulo de 80. Muy bien. Quiero saber cuánto mide ese X. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que X va a ser igual a la suma de estos dos que no están acá. Estos dos que sobran. 100 más 80 dividido entre 2. Esto también es conocido como la semisuma, ¿ya? Cuando sumo algo y lo divido entre 2, se conoce como semisuma. Entonces, X es igual a 100 más 80, 180 entre 2, eso será 90 grados. La mitad de 180 es 90. Listo. Se terminó mi problema. Simple, porque ya conocemos la fórmula, ¿no? 17. Bien. Problema 17. Me dan calcular también otra vez X, pero en esta figura. Ahí está. Aquí tenemos bisectriz por acá, bisectriz por acá. ¿Por qué digo que son bisectrices? Porque según la gráfica, estos ángulos son iguales. Y estos dos también. Ya sabemos que la bisectriz lo que hace es dividir al ángulo en dos partes iguales. Acá se generó X. Este ángulo mide 115. Y este ángulo mide 55. Operamos entonces. Este ángulo X debe ser igual a la suma de estos dos que no están aquí adentro. 115 más 55 dividido entre 2. X es igual. 115 más 55, 170. Entre 2, eso será 85 grados. Y ya. Un segundo. Bien. A ver, Piero. Los problemas que quedaron pendientes de esta página 50, es decir, problema, nos hemos quedado en el problema 17, problema 18, 19, 20 y 21. 21. Del 18 al 21, esos problemas van a quedar como tarea, ¿ya? Ok, profesor. A ver, okay. Pero hay otra tarea adicional. Tenemos dos tareas por dos frentes. Una primer tarea que se va a dejar del libro de estos problemas que ya hemos visto del 18 al 21, y eso lo resuelves foto a mi WhatsApp.
Y okay. Otra tarea que ya está en la plataforma colgada, que lo tienes que descargar de ahí, resolverlo, tomarle foto y devolvérmelo por la misma plataforma. ¿Es de álgebra, no, profe? De geometría, hijo. De ahorita lo que estoy dejando. Tienes dos tareas. Una parte del libro, que es lo que hemos visto ahorita, del 18 al 21, que es, lo resuelve, le tomas foto y me lo envías a mi WhatsApp personal, no del grupo. Y otra tarea, que ahorita tienes que entrar a la plataforma, ahora, más tarde, no sé. En el curso de geometría está una hoja de aplicación donde están los ejercicios adicionales para que resuelvas y lo envíes a través de la plataforma también, ¿ya? Entonces, esa tarea que estamos dejando ahora de geometría, tanto del libro como de la plataforma, se entrega como máximo hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. Lo que estoy dejando hoy. Lo que dejé ayer en el curso de álgebra, lo recepciono hasta el día de hoy máximo a las 6 de la tarde. Eso no tiene nada que ver. Lo de ayer, hasta hoy día a las 6, me lo tienes plazo para enviármelo. Si lo envías antes, mejor, pero hasta las 6 de la tarde. Y lo de hoy día tiene plazo hasta mañana a las 6 de la tarde, ¿ya? Bien, eso es todo conmigo. Ya nos vemos la próxima clase, que es mañana a las 9:30 de la mañana en el curso de aritmética. Nos vemos, Piero, que tengas un bonito día. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor.